enseñar este vídeo, a ver si os gusta. Voy a hacer unos boilies de cangrejo natural. He cogido unos cangrejos, los he cocido en agua hirviendo con un poco de sal para que se despegue la carne. Y voy a cocerlo en aceite, no freírlo, sino cocerlo, para que vaya soltando el jugo del cangrejo y aprovechar ese jugo después de colarlo para hacer boilies y el aceite vaya a pepear o otra cosa. Y lo que sobre del cangrejo, pues la cola del cangrejo lo sacaré para antes de cocer el aceite, para hacer bolis con ellos, para batirlo con un huevo y hacer bolis con ellos, y las cáscaras del cangrejo, pues ya que hemos sacrificado a este animal, pues lo voy a aprovechar todo. Partiré las patas también para cocer, la cabeza la sacaré para que suelte más jugo todavía en el aceite, y eso ya, una vez que esté todo ya cocido el aceite, pues lo aprovecharé para hacer las mallas PVA o para hacer boilies, las partes más blandas y las partes más duras para la malla PVA. Y en la harina que voy a hacer para hacer huevo de cangrejo es una harina neutra, sin que es harina de garbanzo, con un colorante rojo para que se diferencie el color del cangrejo. Y a ver cómo sale el experimento. Continuamos. Bueno, pues ya lo tenemos aquí en el fuego. Hemos tapado, hemos checado todos los cangrejos. Le hemos echado aceite de oliva y ahora lo ponemos a fuego, que nada más que para que cueza, no para que fríe. Si ves que está empezando a burbujear, aflojar un poco el fuego para que poco a poco vaya soltando jugo. Continuamos. Bueno, pues ya lo he cocido media hora. Se ve por los bordes partículas rojizas del cangrejo. Y nada, esperar a que se enfríe en su olla. Y una vez que esté frío, le sacamos los cangrejos y colamos el aceite. A ver qué resultado nos dan. Continuamos. Bueno, pues ya tenemos ya cocido en aceite los cangrejos, está un poco tipo medio papilla. Aquí tenemos el resultado final del aceite con todo el jugo del cangrejo que ha soltado, el cerebro, las tripas y demás. Y para que no se quede tan feo, le he echado un poco de colorante rojo, aunque no se aprecie muy bien. Y algo se notará, para no ser tan feo. Y nada, pues ahora vamos a buscar las colitas de cangrejo, las vamos a echar allá en el recipiente, le vamos a echar un huevo, lo vamos a batir con la batidora, con la turmi, y empezaremos a amasar un poco los boiles y a prepararlos. Aquí tengo más o menos un poquito de aceite, lo vamos a aprovechar también y ya nos ahorramos de echar el aceite este. A darle caña, a la bola. Bueno, pues después de cocer los cangrejos en agua hirviendo, luego después de cocerlo en aceite de oliva a fuego lento, y tras media hora de cocido de los cangrejos en aceite, pues aquí tenéis el resultado final. He escurrido todo lo que ha sobrado, escurriéndolo todo con el colador para que no quede pisco ninguno. Le he echado un poco de colorante para que no se vea feo, porque se vea aceite y todo. Huele a cangrejo, muy suave, no huele fuerte. Y ya lo puedo aprovechar para las mallas PVA, para remojo, para hacer boilies. Y si queréis, podéis hacer azúcar invertido para potenciar el olor. Y lo podéis usar también como de remojo, ya podéis echarle mejor el colorante rojo y ya podéis mojar vuestro boilie o vuestra malla PVA. Y así no dura más tiempo el remojo del aceite. Y después de
coge las colas de cangrejo, batí los huevos con la batidora para que se quede todo bien molido. Y añadirle la masa, el colorante, pues aquí tenéis el resultado final. Voy a enseñar el interior del boiler para que lo veáis. No sé si se ve bien. Tiene la. No sé si fijaréis que tiene trocitos de la cola de cangrejo. He cogido la cola de cangrejo entera, con la carne y todo. Lo he molido todo. Y ya se dio muy bien la bola. Luego a lo mejor en la tabla, pues a lo mejor con una patita que pasa con el rulo, se ha quedado un huecocito así. Pero vamos, no pasa nada. Eso no, al perro le puede pegar ninguna. Y nada, espero que haya gustado este vídeo. Y suerte, y buena pesca.